¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a 10 Noticias. Así comenzamos con el informativo de Canal 10 Regional, como lo hacemos habitualmente desde nuestros estudios en Sarmiento 535 de la ciudad de Gálvez, para informar a toda nuestra comunidad, gran parte de nuestro departamento San Jerónimo, Bernardo de Irigoyen y Barrancas, de la mano de ETV Canal 2 de Bernardo de Irigoyen. Aquí estamos para hacer la edición número 484 en este miércoles 13 de julio de este año 2013. En el Día Nacional del Locutor, vaya un saludo grande para todos los locutores en su día, quienes día a día realizan la tarea de informar y comunicar a todas las comunidades. Un saludo a todos ellos entonces en este día 13 de julio. Y anticipamos, hoy estuvimos recorriendo distintas obras que se llevan a cabo en la ciudad de Gálvez. Tenemos las imágenes de los primeros trabajos que se realizan de nivelación en la calle Liniers entre Avenida Capitán Bermúdez y Nazareno Rossi, como así también la obra que se lleva adelante en la Avenida de Mayo entre Sarmiento y San Martín, en lo que tiene que ver con la renovación de la red de desagües cloacales frente a la escuela número 290. Tenemos las imágenes de estas obras en la ciudad. Visitamos el SAMCO local, hablamos con su director, Leonardo Diana. Hay una gran preocupación por la gripe A en las comunidades del interior. Y también nos habla acerca de la pronta puesta en funcionamiento de lo que es el mamógrafo en el efector de salud local. Paralelamente hablamos con la licenciada en enfermería, Laura Cesano, hablándonos sobre cómo marcha la campaña de vacunación por la gripe A en nuestra ciudad. Pero rápidamente nos vamos en busca de la información. Lo escuchamos a Diana en la primera nota de 10 Noticias. Sí, buen día. Así es. A partir del 15 de julio, nuestra institución está en condiciones de prestar un servicio nuevo, que es el servicio de placas mamográficas y estudios mamográficos a toda la población. ¿Por qué es importante este hecho? Bueno, está demostrado que es un arma de prevención muy importante. Sabemos que hay una posibilidad de una mujer cada 8 puede desarrollar lesiones en mama o cáncer de mama. Y bueno, es muy importante anticiparse y tener un control y una prevención sobre estas enfermedades. ¿Cómo se logró esta adquisición? Bueno, durante el año pasado el Ministerio donó un mamógrafo que es nuevo. Y bueno, el SAMCO, a través de varias gestiones, estuvo acondicionando el lugar para dicho mamógrafo, el sitio, luego se logró las habilitaciones de radiofísica, se acondicionó también un aparato revelador, que en un principio habíamos tenido varios inconvenientes técnicos, y ahora está funcionando plenamente. Se logró también una gestión ante el hospital Iturraspe para la lectura y bueno, el análisis de las mamografías, ya que las placas que se hagan acá van a ser derivadas al Iturraspe para su lectura y posterior vuelta al hospital. ¿Esto requirió la capacitación de personal para su operación? Sí, hubo una serie de capacitaciones para el personal de radiología. Sobre todo, bueno, le van a desarrollar dos técnicas radiólogas. Dichas sesiones de mamografía se van a hacer los lunes y martes en el horario de 11 a 12 y los miércoles por la tarde para todas aquellas personas que no puedan asistir durante la mañana. Doctor, si hablamos de gripe A, hay mucho temor, mucha preocupación en la comunidad. Sí, a nivel nación, durante esta semana se esperaba el pico más alto de casos. Yo creo que durante las semanas que vendrán ya van a ir disminuyendo. Evidentemente hay circulación del virus de la gripe A en la provincia y en todo el país. Hay que estar tranquilos, tomar las precauciones del caso. Como siempre les recuerdo, hacer la vacunación en grupos de riesgo. Ante la aparición de síntomas como fiebre muy alta, mayor a 38, dolores musculares, cefalea intensa, no automedicarse y consultar enseguida a su médico. Y el médico verá en qué condiciones se encuentra esta persona y si es necesario hacer un tratamiento con medicamentos correspondientes. Hay casos sospechados, no confirmados, pero sí se habla de dos casos fatales en la provincia, ¿no?
Hubo casos de muerte reportada por gripe A en nuestra zona. Afortunadamente no hay casos, no hay decesos por gripe A, pero sí hay casos compatibles que, bueno, todos tuvieron buena evolución. Agenda de eventos. Este sábado 6 en el Museo de Artes Visuales Orlando Rufinengo se va a realizar la muestra de cerámicas escultóricas del artista Miguel Ángel Bonino, artista plástico santafesino, gran premio de honor, investigador docente, quien ha realizado numerosas muestras en nuestro país y obtenido los primeros premios en los lugares que ha participado. Museo Municipal de Artes Visuales Orlando Rufinengo, este sábado 20:30 horas con entrada libre y gratuita. Y dentro de la agenda, este sábado y domingo se lleva a cabo la sexta muestra de emprendedores en la ciudad de Gálvez, en los galpones de la ex estación del ferrocarril Mitre, Lisandro de la Torre y Rivadavia. En esta oportunidad escuchamos la palabra de los protagonistas. Sí, la verdad que sí, otro año, bueno, participando en esto y muy feliz, sí, con muchas expectativas, invitando a la gente que concurra, como todos los años, que siempre Gálvez nos ha apoyado y, bueno, esperando que este año vayan. Hay otras propuestas, hay más emprendedores, muy felices porque hay muchos emprendedores nuevos con cosas verdaderamente muy bonitas que tienen que, la verdad que no se la tienen que perder. Bueno, por ejemplo, ¿con qué nos podremos encontrar allí, a modo de anticipo? Bueno, los emprendedores de todos los años. Este año se ha sumado Álvarez Amoblamientos de López, que hace él presenta en esta muestra lo que es muebles para chicos. Después una chica que hace decoraciones, vestidos de 15 y de novia. Una chica que es paisajista, milanesas de soja también, no digo los nombres porque no me voy a acordar. Bueno, Melina Jacolangelo, que hace diseño gráfico. No me quiero olvidar de nadie, pero hay muchas cosas nuevas, eso es lo que yo me acuerdo así. Sí, fundamental el apoyo de la comunidad porque estos microemprendimientos, para muchos de ellos son fuentes laborales, ¿no? Sí, la verdad que sí, es que yo creo que sí, es para que se vayan conociendo, para que lo que hace uno como emprendedor se vaya vendiendo, que es lo que uno quiere, porque uno lo hace porque le apasiona, bueno, en mi caso, porque uno tiene una pasión, le gusta, pero si a su vez se vende lo que uno produce, es una, la verdad que una alegría enorme, y es lo que estamos buscando. Aparte que se reconozca al trabajo de la gente de Gálvez, que es muy bueno, y hay calidad, excelente calidad de productos. Entonces es eso lo que uno quiere mostrar, que se valore ese tema. Marcos, contanos un poco de tu oficio y qué vas a estar exponiendo el fin de semana. Bueno, yo me dedico a la botánica, específicamente a trabajo y servicio de jardinería. Tengo un vivero y estoy exponiendo un producto, la lancé en Paqueto de la Tierra, es tierra fertilizada y abonos y demás para apoyar esa área, digamos, para cultivar el beneficio que es el trabajo, ¿no? El bienestar y además el paso, ¿no? A descubrirlo, ¿no? Como me pasó a mí, para mí es una pasión y igual el emprendedorismo, ¿no? Vacaciones de invierno junto a Temaiken Bioparque, últimos lugares para las salidas del domingo 7 de julio y del martes, feriado 9 de julio. Incluye traslado, servicio a bordo, asistencia, entrada al bioparque, coordinador durante todo el viaje, pagalo hasta en 12 cuotas. Temaiken de la mano de Fenofur en el teléfono 434-669. Bueno, el clima no es alentador y preocupa la altura de los ríos de la región. Nosotros fuimos en busca de la palabra de un conocedor de la zona, Valentín Bonadeo, productor de radio y televisión, también pescador deportivo. Esta es la información que maneja por estas horas. Sí, la verdad que sí, estamos complicados, esperando un poco que venga el agua del norte santafesino, porque ya ha llegado a Reconquista. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte de que no venga tanta como se decía que iba a venir. Nosotros, por la experiencia que tenemos de lo que es la altura de los ríos y lo que hemos vivido ya como pescadores, más que nada, sabemos de que el agua tiene que llegar indudablemente, pero no creemos que va a ser una altura muy, pero muy alta. Sí podría llegar a alcanzar 580, 585, que es lo que estamos previniendo nosotros, digamos.
Valentín, como conocedor de los ríos de la región, ¿a veces se están tomando medidas, se están realizando algún tipo de trabajos para contener el agua? Sí, se está trabajando. La parte del gobierno de Santa Fe empezaron a trabajar sobre las defensas. Hemos tenido noticias de toda la gente de lo que es Callastá, Helvecia, San Javier, que ya empezaron a trabajar. Sabemos que en el día de hoy va a haber una reunión con la gente del DIPAE en San Javier. Gracias al doctor Bernengo, que es uno de los que está a cargo de lo que es el DIPAE, él nos ha informado de esto y bueno, gracias a Dios se está trabajando mucho y bueno, es lindo prevenir todo lo que puede llegar a pasar. Bueno, obviamente estuvieron hablando con autoridades, ¿qué recomendaciones se le puede dar sobre todo a aquellos aficionados a la pesca, ¿no? Bueno, la verdad que como decimos siempre, en lo que respecta a la pesca, hay que tener mucho cuidado porque sabemos que cuando el río empieza a crecer se forman nuevos bancos de arena, los bancos de arena se van moviendo, hay muchos árboles, troncos y todas tipos de malezas que están flotando en el río, hay que tener muchísimo cuidado con el tema de embarcaciones y con respecto a lo que es yarará y todo lo que tiene que ver con víboras, eso también, eso cuando empieza la creciente, todo eso, todas esas animales vienen en los camalotes y bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Y con lo que respecta al tema de las autoridades, gracias a que estamos en una radio muy importante en Santa Fe, hemos contactado con la gente de la represa de Yagapé, hemos hablado con una de las personas que trabajan ahí y bueno, estuvimos con los micrófonos de Entre Plomos y Plumas, una grata nota, dándole y diciéndole a la gente de que todo lo que se está diciendo de esa misma represa, de que tenía fisura, de que estaban rajadas y todo eso, que es totalmente mentira. Lamentablemente, como sabemos, hoy en día, por tratar de conseguir una noticia, se dicen barbaridades, pero bueno, nosotros tenemos la suerte de poder estar conectados gracias a las redes sociales y hablar con las personas correspondientes para que desmientan todo lo que se ha dicho. Bueno, ampliamos la información ante la situación que vive el complejo isleño en la provincia por la crecida del Paraná y las consecuentes evaluación del ganado de esas áreas. El Ministerio de la Producción de la provincia convoca a aquellos productores que posean campos disponibles para pastaje o arrendamiento para albergar animales, comunicarse con la cartera e inscribirse en el registro abierto creado para tal efecto. Asimismo, los productores damnificados que necesiten trasladar su ganado se les solicita que actúen de igual forma, ya que el Ministerio ha puesto toda su estructura a disposición para facilitar los trabajos necesarios para minimizar el impacto y las consecuencias. Un teléfono que ponen a disposición es el 0342-450-5319. Final de la primera parte de 10 Noticias. Ustedes se comunican con la producción a través del 03404-486-769. Hacemos la pausa. Tras la misma venimos con el pronóstico del tiempo y más información. Chicas y chicos, presten atención. El ritmo del koala causa sensación. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de servicio Shell. Toda la línea Big Power en combustibles y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Con
Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. ¿Soñás con viajar? Fenofur, empresa de viajes y turismo, lo hace realidad. Viajes nacionales, internacionales, cruceros, aéreos, la representación en Galvez y zona de Fifteens, la empresa de mayor trayectoria en viaje de quinceañeras. Fenofur, organizamos salidas grupales. Además, recibimos tu lista de casamiento y financiamos tu soñada luna de miel. Y como si esto fuera poco, financiamos el 100% de tu viaje. Vení a nuestras oficinas en 20 de junio 601 o comunicate al 03404 34669. Fenofur, empresa de viajes y turismo. Galvez. Aleja los fantasmas de tu cabeza. Seguro Integral de Comercio San Cristóbal. Pensá en lo importante. Bien, agradecemos todas las salutaciones llegadas en este día del locutor nacional, tanto a nuestro canal como así también FM Estación del Centro, celebrándose el día 3 de julio, el Día Nacional del Locutor. El Club de Leones de la ciudad de Galvez hace llegar un caluroso saludo y un profundo agradecimiento por su constante buena disposición en difundir nuestras tareas de servicio comunitario. 20 grados, 3 décimas, la temperatura, el cielo despejado en Galvez y la región a esta hora, y tras la presentación vemos cómo va a seguir el tiempo esta tarde y en los próximos días. Centro de Distribución Agropecuario, Unidad de Servicio Extendido, Nidera. Agroquímicos, semillas, fertilizantes. Representantes zonales de productos DuPont. Matorras 493 bis. Teléfono 03404 430 331. Muy bien, para esta tarde el pronóstico del tiempo está indicando cielo parcialmente nublado, desmejorando hacia la noche, vientos moderados del sector norte. La máxima hoy llegará hasta 21 grados. Para mañana jueves, nublado, inestable, con probabilidad de precipitaciones, 13 grados la mínima, 19 la temperatura máxima. Para el viernes, tiempo inestable, luego mejorando, 12 grados la mínima, 22 la temperatura máxima. Y para el sábado, nubosidad variable, 7 grados la mínima, 14 la temperatura máxima. El pronóstico extendido del tiempo es suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional y es presentado por Sediagro, Centro de Distribución Agropecuaria de la ciudad de Galvez. Importantes obras se llevan a cabo en la ciudad de Galvez, acompañado de imágenes. Le comentamos en el inicio sobre los trabajos que se llevan a cabo en calle Liniers, entre avenida Capitán Bermúdez y Nazareno Rossi de la ciudad de Galvez. Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos nos detallan que ya están trabajando para pavimentar la calle Liniers entre Capitán Bermúdez y Nazareno Rossi de la ciudad de Galvez. Están realizando movimiento de suelo y nivelaciones. Esa es la arteria que se va a pavimentar por lo pronto, si las condiciones climáticas así lo permiten. Esta mañana allí estuvimos acompañando a los muchachos durante un rato mientras realizaban este tipo de trabajos. Además, la Agua Santafesinas y el municipio en conjunto avanzan en estas obras que tienen como objetivo renovar un tramo de la cañería colectora cloacal sobre avenida 25 de mayo de nuestra ciudad, ya que genera inconvenientes para el buen funcionamiento del servicio en Barrio Oeste. Con estas palabras lo explicaba el gerente de Aguas Santafesinas, Marcelo Paniagua, por lo que la escuela 290 ha habilitado el ingreso de los alumnos, como oportunamente habíamos informado, sobre la calle Moreno en la ciudad de Galvez. Bueno, es importante vacunarse, sobre todo para prevenir la gripe A. Nos dirigimos al SAMCO local, hablamos con Laura Cesano, licenciada en enfermería, sobre cómo marcha la vacunación en los efectores de salud. Bueno, este mes
empezó a resurgir un poco la vacunación, debido a que bueno, la gente está un poco asustada por los informes que escuchan por la radio o por la tele en otras ciudades, empezó a movilizarse un poquito más la vacunación. Si no, bueno, vacunamos en abril y en mayo los grupos de riesgo que vacunamos todos los años y el personal de salud, y veníamos en junio, la gente ya no venía a vacunarse. Y a partir de esta noticia empezó de vuelta una demanda importante de vacunación, así que bueno, ahora estamos vacunando muy bien. ¿Quiénes deben vacunarse? Deben vacunarse de manera obligatoria el personal de salud, cualquiera sea la rama en que trabaje, las personas de riesgo, como por ejemplo trasplantados, personas con problemas del corazón, personas con problemas respiratorios, personas inmunodeprimidas, los niños de 6 meses a 2 años obligatorio, y después toda aquella persona mayor de 2 años hasta 65 que quiera vacunarse, como hay disponibilidad de vacunas, puede pasar por el SANCO a hacerse la vacuna. Bueno, ¿esta vacunación tiene algún tipo de contraindicaciones? No, se puede vacunar toda la persona que quiera, lo único que bueno, que a veces la vacuna produce algunos efectos secundarios normales, como por ejemplo dolor muscular, fiebre en algunos casos, o un resfrío, pero que bueno, es depende cómo el cuerpo reacciona ante la aplicación de los anticuerpos. Bueno, ¿en qué horario se está vacunando aquí en el hospital? Bueno, vacunamos de lunes a viernes de 7 a 1 menos cuarto, y en el dispensario Vaperón, que también hacen la vacunación, vacunan de 7 a 13 y de 14 a 20. Bien. ¿Todavía hay dosis disponibles aquí en Gálvez? Hay dosis disponibles, hay bastantes dosis disponibles, así que la gente que quiera puede acercarse a hacérsela. Parte de prensa policial del día de la fecha, robo en la ciudad de Gálvez, radicó denuncia ante la comisaría segunda Mari Amaru, de nacionalidad boliviana, tras constatar que desde su local comercial destinado a la venta de indumentaria, cito, en calle Hipólito Yrigoyen al 300, autores ignorados sustrajeron prendas varias y calzado, previo a romper una de las vidrieras principales del local, un hecho que se está investigando. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada anuncia la próxima fecha del remate feria, será el próximo 17 del corriente en Bernardo de Irigoyen. Más información al 03466-494-025 o en Juan 23, número 128 en Bernardo de Irigoyen. Este sábado, cuarta edición del cicloturismo, en esta oportunidad se realizará la Vuelta a la Rechea. De eso y del cine en Vecinal Progreso y en el núcleo de acceso al conocimiento para los chicos, nos habla Daniel Preto del área de deportes y actividades recreativas. Este sábado, si Dios mediante, el tiempo nos acompaña, vamos a estar dando inicio al cuarto cicloturismo de este 2013 y en esta oportunidad vamos a estar llegando hacia la localidad de La Rechea. Bueno, se han ido incorporando algunas cosas a lo largo de todo el ciclo, por ejemplo, el uso obligatorio del casco y también que pueden participar los chicos de 14 años en adelante. Sí, el programa, si bien es muy, muy amplio, muy abierto, tenemos algunas pequeñas reglamentaciones que los participantes deben cumplir, como es la cuestión del casco. Eso es fundamental, de que toda aquella persona, no solamente que participa de algún evento, sino en el solo hecho de salir a pedalear por ahí, es necesario que usen el casco. Y por la distancia que son los cicloturismos, que en esta oportunidad van a ser casi 60 kilómetros, bueno, la idea es que los chicos a partir de los 14 años puedan hacerlo, por ahí con las condiciones físicas que tienen los chicos, lo pueden hacer. Menor de esa edad ya no, porque no han pasado que han ido chicos más chiquitos y bueno, después no pueden terminar el recorrido y tenemos que acompañarlo con el vehículo para poder llevarlo. Entonces pusimos el reglamento que a partir de los 14 años de edad ya pueden participar del cicloturismo. Bien, hablamos de deportes, ahora hablamos de algunas actividades recreativas. ¿Va a haber cine Vecinal Progreso para los chicos? Sí, como ya hace un tiempo que en las vacaciones de invierno, un programa que del área de Marcela Pochettino, la subsecretaría de Cultura, con nuestra colaboración, ahí en Vecinal Progreso, agradecerle la gentileza a la comisión directiva de esta vecinal, que nos va a permitir que este sábado también, a partir de las 14:30 horas, los chicos van a poder estar disfrutando de una película para ellos, creo que se llama El origen de los guardianes, una película animada para los chicos, así que están todos invitados para
para también disfrutar de ya con el inicio de las vacaciones de invierno, acercarse a la familia para disfrutar de esta película y también disfrutar de las instalaciones que tiene la Vecinal Progreso. Bien. ¿Y qué pasará en el núcleo de acceso al conocimiento en el Liceo Municipal? Sí, realmente ya están trabajando a full las chicas ahí en el NAC, diseñando distintos programas de lo que significa este núcleo de acceso al conocimiento, y a partir del miércoles 10, miércoles de la semana que viene, por la tarde, y todo lo que resta de las vacaciones de invierno, va a haber también una proyección de película para los chicos, a partir creo que de las 16 horas. Lo que sí que en este caso, bueno, son cupos limitados por el hecho del espacio que se cuenta en el liceo. Es importante que las mamás vayan a sacar sus turnitos de los días que les va a tocar para disfrutar de estas películas que tenemos programadas. Y bueno, de alguna manera queremos acompañar a la familia que tengan alguna actividad para lo que significan las vacaciones de invierno. La Escuela Superior de Comercio número 44 informa que hasta el 5 del corriente, inclusive de 7:30 a 20 horas, se podrán presentar en mesa de informes las inscripciones complementarias para cubrir las horas de derecho civil correspondientes a la carrera de nivel superior analista de sistemas administrativos. De esta manera llegamos al cierre de 10 Noticias, tercera edición de la semana. Le recordamos, usted puede acceder a la versión online de nuestro informativo a través del sitio web de Estación del Centro Frecuencia Modulada en www.fm957online.com. Nos reencontramos esta noche a la hora 20 en la repetición habitual, si no, mañana jueves ya en la cuarta edición de la semana. Buena jornada para todos.